La unidad de medicina del viajero es una de las unidades diferenciales del Sanatorio Allende. Está dedicada a preservar la salud de la persona que viaja en todos sus aspectos, como también tratar las enfermedades que pudieran contraerse en el exterior. En cuanto a la consulta previaje, recomendamos realizarla entre 30 y 60 días antes del viaje. En ella, realizamos un asesoramiento acerca de medidas preventivas para prevenir accidentes, quemaduras solares, mordeduras de animales e insectos o diversas enfermedades, y también realizamos recomendaciones específicas de acuerdo al viajero, niños, embarazadas o pacientes inmunocomprometidos entre ellos. Si posterior al viaje usted presentara algún síntoma que pueda estar relacionado al mismo, es importante realizar una consulta para determinar si esto puede o no estar relacionado al viaje y realizar el mejor diagnóstico. En cuanto a las enfermedades más comunes que pueden afectar a un viajero están las infecciones gastrointestinales, como la diarrea del viajero, las infecciones respiratorias, diversas virosis, como el dengue, el Zika y la malaria. La mayoría de estas afecciones pueden prevenirse siguiendo algunos sencillos pasos. Por un lado, mantener buenos hábitos higiénico-dietéticos, cuidar la alimentación que uno consume durante el viaje. En segundo lugar, tener al día las vacunas, que son obligatorias por calendario, y evaluar si hay alguna vacuna específica que deba colocarse de acuerdo al destino y a la actividad a realizar. Por último, es importante destacar que las personas que padecen alguna enfermedad es ideal que la tengan bien controlada antes del viaje. Además, es importante que las personas lleven consigo todos los medicamentos que habitualmente toman, además de un botiquín básico con aquellas cosas que pueden llegar a necesitar. Desde la Unidad de Medicina del Viajero del Sanatorio Allende, te invitamos que te acerques si tenés cualquier duda respecto a tu viaje.